hablamos ahora de fútbol, de la selección, Juan, porque la cita es hoy 8:30 de la noche en Montevideo. Sí, sí. Exactamente, en Montevideo, con un Uruguay prácticamente relegado al repechaje, estará jugando con Jordania, digo, porque las chances matemáticas de Uruguay prácticamente son nulas, teniendo en cuenta que en Santiago se enfrentan a la misma hora Chile y Ecuador. ¿Cuál es el motivo por el cual Uruguay se siente más cerca del repechaje? Que Chile y Ecuador, justamente con un punto, van a estar en la próxima Copa del Mundo. Adivine cuál va a ser el resultado. Pero acá no es una cuestión de arreglo o no, sino que en lo estrictamente deportivo, dos equipos que con un punto van al Mundial, me parece que no hay que pensar demasiado. Hay que sacarse la máscara y la hipocresía, porque la realidad marca que en la cancha, aunque hay que salir a ganar, vamos a ser sinceros. Si a los dos les conviene el empate, a mí me parece que va a haber festejo de ambos equipos en la cancha allí en Santiago, y que lamentablemente Uruguay, que no hizo las cosas bien durante la eliminatoria, va a tener que ganarle a Argentina, esperar que pierda alguno de los dos, que Chile le gane a Ecuador o viceversa, para tratar de tener chances de clasificar directamente, situación que recién se va a dar no solo ganando uno de esos dos equipos, sino que goleando a la Argentina. Una tarea realmente increíble, digamos, remota. Oscar Washington Tavares, técnico uruguayo, que dijo, la verdad, ya estamos pensando en Jordania. Prácticamente Uruguay relegado al repechaje, la Argentina, ya sabemos, prácticamente con un equipo B, alternativo B. Yo digo que muchos de esos jugadores van a ir a la próxima Copa del Mundo. Seguramente tendrá minutos Icardi, como vinimos hablando durante toda la semana, el reemplazante de Messi en esta convocatoria en particular, con jugadores que ya han sabido de lo que es el proceso de Alejandro Savera y que obviamente buscan ratificar futbolísticamente lo que puede ser una convocatoria para la lista definitiva, pensando en Brasil 2014.